Desde las ruinas de antiguos enclaves de las culturas Inca y Tiahuanaco, en el lago Titicaca, los sacerdotes cayaguayas rinden culto al Tata Inti, al dios sol. Al amanecer, el humo de sus sahumerios, donde queman amuletos y fetos de llama para la buena suerte, se eleva en invocación a Viracocha, que creó el mundo desde esta isla del sol. Este enigmático dios ordenó a los hombres que creciesen y se multiplicasen. Luego desapareció por el oeste y jamás le volvieron a ver. Según el prestigioso arqueólogo Federico Kaufmann Deutsch, el personaje alado de la Puerta del Sol de Tiahuanaco representa a Viracocha, que como creador del mundo andino se encuentra rodeado de míticos seres con cabeza de cóndor. Los ciclópeos monolitos de Tiahuanaco parecen querer hablarnos de los secretos que todavía esconde esta misteriosa cultura del Titicaca. Hay autores que los han llegado a describir como dioses extraterrestres y han elaborado extravagantes teorías, pero lo cierto es que estas pétreas esculturas siguen sorprendiendo a los arqueólogos y especialistas más reconocidos. La cultura Tiahuanaco aparece en el altiplano boliviano hacia el siglo IV, a pocos kilómetros de las orillas del lago Titicaca. Posteriormente se extendió hacia el sur, donde se fusionó con los Huari, herederos de la tradición Paracas-Nazca. El Titicaca es el lago más importante de América del Sur y uno de los más altos del mundo. Se encuentra a 3.820 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 9.000 kilómetros cuadrados, unos 230 kilómetros de largo por casi 100 de ancho y una profundidad máxima de 457 metros. La cultura Tiahuanaco pasó por varias fases: la temprana, la clásica y la post-Tiahuanaco. Era una sociedad profundamente marcada por sus creencias religiosas. Los habitantes de la Isla del Sol todavía guardan el reflejo de esta religiosidad en la liturgia de sus rituales. Invocan a sus deidades antes de emprender cualquier acción, especialmente a la Pachamama, la diosa de la tierra. En las Islas del Sol y la Luna encontramos numerosas ruinas de origen Tiahuanaco que más tarde fueron ocupadas por los incas. Son lugares sagrados para el pueblo andino. Por todas partes se pueden ver sus ofrendas en forma de piedras apiladas y orientadas hacia los cerros nevados, que se consideran sagrados al ser la morada de los dioses. Los antiguos observatorios místicos son utilizados todavía por los chamanes en sus ceremonias de invocación y meditación.
La ciudad monumental de Tiahuanaco se construyó en la época clásica. El famoso monolito barbado o Contiki preside el templete semisubterráneo. ¿Fueron dioses o gigantes los constructores de esta ciclópea ciudad? El transporte de las enormes piedras y su unión mediante entalladuras ha dado lugar a numerosas teorías, pero ninguna aceptada por todos. Tiahuanaco sigue representando un enigma. ¿Hubo un diluvio en el Titicaca? La leyenda cuenta que la tierra estaba habitada por unos gigantes llamados Chulpas, que habían llegado a ser sabios y poderosos, pero su cultura degeneró en violencia. El dios Viracocha les castigó con un devastador diluvio y todos murieron. Entonces Viracocha, desde la Isla del Sol, la primera en emerger de las aguas, creó a Manco Capac y a Mama Oglio, la primera pareja humana, y les entregó un cetro de oro. Manco Capac lo lanzó con fuerza y donde cayó, nació el Imperio Inca. La mayor parte de la costa peruana es árida y desértica. Vastas extensiones de arena en forma de dunas inundan y cubren todo a su paso. La atmósfera se vuelve asfixiante y gris. A veces es difícil distinguir la línea del horizonte. Sin embargo, este territorio inhóspito fue la cuna de grandes civilizaciones que supieron crear vergeles en el desierto por medio de canales de regadío. Gracias a estas técnicas avanzadas, lograron una explotación agrícola que pudo sustentar un elevado número de habitantes. Este es el caso de la cultura Chimú, que llegó a dominar 700 kilómetros de costa entre el año 1000 y el 1470, y a tener ciudades como esta de Chanchan, quizás la más grande del mundo en su época, con cerca de 100.000 habitantes. Ocupa una extensión de 20 kilómetros cuadrados. Se compone de 9 recintos amurallados, separados por muros trapezoidales de 6 a 9 metros de altura. Cada uno corresponde a un monarca chimú diferente. Una red de pasillos une estos recintos con la gran plaza ceremonial. La totalidad de las construcciones se realizaron en arcilla, elemento común a todas las culturas del desierto peruano. Alrededor de los altares ceremoniales, las paredes estaban decoradas con bajorrelieves que representaban redes de pesca. Chanchan vivía volcada al mar. La pesca ocupaba gran parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Un entramado de toldos preserva la excavación del fenómeno climatológico del Niño. En esta región la lluvia es prácticamente inexistente, pero varias tormentas, registradas en el último siglo, han destruido y deformado sus frágiles muros. Era una sociedad muy jerarquizada. El poder se sustentaba en el Gran Chimú. Debajo de él se encontraban los caciques que gobernaban los distintos valles. Luego estaban los profesionales y los recaudadores de impuestos que vivían en las ciudades, y finalmente los campesinos, agricultores y pescadores. Los múltiples hallazgos de piezas de oro nos permiten asegurar que la orfebrería tuvo un gran desarrollo en esta cultura. La mayoría de las piezas encontradas son de carácter religioso. Los chimú rendían culto a la luna y al sol, y también a las momias de sus monarcas, a las que solían sacar de sus tumbas en ocasiones señaladas. Las máscaras de ojos ciegos eran funerarias y se colocaban en el rostro de las momias. La cerámica también ha sido de suma importancia en el estudio de la vida cotidiana de los chimú. En ella se describen muchos de sus usos y costumbres, como en este huaco que representa a un pescador con su caballito de totora. En la actualidad, los pescadores de la costa norte peruana siguen utilizando estas embarcaciones llamadas caballitos de totora para faenar en los caladeros cercanos.
La totora es una especie de anea o espadaña que crece en los terrenos pantanosos. Una vez cortada y secada al sol, adquiere una dureza flexible que la hace muy resistente e impermeable. Al amanecer, los pescadores se hacen a la mar con sus artes de pesca y ponen a prueba su equilibrio cabalgando las olas con la más antigua de las técnicas del surf. El rostro antropomorfo del degollador de hombres de la Huaca de la Luna nos introduce en la cultura moche, que se desarrolló en estos mismos valles costeros antes del Imperio Chimú, entre el 200 a.C. y el 700 d.C. Desde aquí podemos ver la Huaca del Sol. Entre estas dos pirámides se extendía la capital del Imperio Moche. En el interior de la Huaca de la Luna apreciamos los distintos niveles excavados. Cada uno corresponde a un gobernante diferente, que al morir era enterrado con todas sus pertenencias, así como con sus mujeres y servidores. Una vez enterrado se tapaba todo con ladrillos de adobe y se construía encima el templo del nuevo gobernante. Han sido hallados 6 niveles diferentes a los que se accedía por medio de una rampa. La sociedad moche o mochica estaba también muy jerarquizada y había una clara especialización en el trabajo. Parece que instituyeron un sistema de tributo en el trabajo llamado mita. Hay autores que la definen como una sociedad teocrática. Otros nos hablan de una sociedad secular. Sabemos que rendían culto a la luna y a la deidad Ayapaek, un dios fiero, supremo y creador del mundo, que demandaba sacrificios humanos. Al parecer, las víctimas eran arrojadas desde la cima del Cerro Blanco, que se encuentra en la parte posterior de la Huaca. Allí se han hallado 42 cadáveres de guerreros sacrificados. Cerca de la Huaca de la Luna se encuentra la del Brujo. En Perú se llama Huaca a cualquier yacimiento arqueológico y Huacos a las piezas que se rescatan de ellos. Lo más importante son los frisos polícromos en relieve que se han desenterrado, como el de la cuerda de prisioneros desnudos que caminan hacia la castración, hacia la figura del degollador que con forma de araña sostiene un tumi o cuchillo ceremonial en la mano. Algunos arqueólogos piensan que se trata de una representación del dios Ayapaek. En las paredes de las diferentes plataformas, bajo el relieve de los dibujos, sobresalen huesos y restos humanos. Se cree que pertenecen a trabajadores que eran castigados a morir emparedados. El número de momias encontradas en Perú es muy superior al de cualquier otro país del mundo. Sus antiguas civilizaciones tenían poblaciones muy numerosas. La gente era enterrada con todo lo que poseía, puesto que creían que la vida continuaba en el más allá. Los procesos de momificación variaban según las diferentes épocas y regiones. En el caso de las culturas de la costa, el principal elemento conservador ha sido el clima. La extraordinaria sequedad del desierto peruano ha sido determinante para que los cuerpos momificados se hayan conservado de esta manera hasta nuestros días. Arriba, mucho más.
Las cabezas de momia, fruto de la profanación de tumbas milenarias, ocupan un lugar predominante en las mesas de poder de brujos y curanderos. En la oscuridad de la noche y bajo la dirección de los chamanes, se celebran rituales en los que se ingiere el San Pedro, un cactus que contiene un poderoso alcaloide indólico, la mescalina, una sustancia psicoactiva que provoca un profundo estado de trance. El San Pedro se cuece un mínimo de 8 horas. El producto de la cocción se ingiere por la nariz. El número de levantadas o tomas lo determina el chamán. Las espadas con las que se protegen de los espíritus perturbadores se mantienen clavadas en el suelo, custodiando la mesa. El San Pedro ha estado presente en la mayoría de las culturas preincaicas. Su nombre autóctono es Huachuma. Según el investigador Antonio Escotado, comienzan a llamarle San Pedro por influencia cristiana, por ser San Pedro el depositario de las llaves del cielo y ser esta planta la que les promete introducirles en el otro mundo. Vamos levantando. En la cerámica moche, chimú, paracas y otras, vemos representado al cactus en forma de estrella, como el corte que le dan al San Pedro para aprovechar la parte que contiene más cantidad de mescalina. El cactus se puede comprar en los mercados de brujos del norte, así como una infinidad de pócimas y remedios preparados por los curanderos, recetas cuyo origen se pierde en el tiempo. Se agregan las demás hierbas. 5 minutos a cada una de estas hierbas las vas a servir por espacio del 1.5 litros. También se pueden conseguir los objetos litúrgicos necesarios para cada ritual, como los cráneos de momia que confieren el máximo poder a las mesas ceremoniales. Y voy cargando. Aquí te voy parando. La una es la bordona, parando la voz del gallón. Arriba. Los huacos, las piezas arqueológicas que consiguen en las excavaciones clandestinas, son imprescindibles para que los chamanes tengan el poder necesario para invocar a sus deidades. El líquido obtenido de la cocción del San Pedro también se ingiere oralmente. Su efecto es más lento y la dosis ha de ser mayor. Te voy cargando, te voy dando los poderes de mi rey. La gente, aunque muy creyente en el norte de Perú, alterna su fe cristiana con sus creencias en la brujería y el curanderismo. Viven en un mundo animista donde los males y las desgracias tienen su génesis en los maleficios y conjuros. La bordona, parando la voz del gallo. Y dentro de la tiniebla, el Señor se va. Continuando nuestro viaje a través de las culturas preincaicas, sobrevolamos la misteriosa Pampa del Ingenio. El primero que lo hizo fue el científico norteamericano Paul Kosok en 1939. Descubrió unas enigmáticas líneas que se perdían en el horizonte, coincidiendo con el punto por donde se ponía el sol. Aquello no era natural, sin duda habían sido delineadas y excavadas en la pampa por la mano del hombre.
pensó que se trataba del mayor libro de astronomía del mundo. Pero no solo se trataba de líneas, también había dibujos enormes que solo se podían ver desde el aire y a cierta altura. La matemática alemana Maria Reich continuó las investigaciones. Dedicó 40 años de su vida al estudio de las líneas y dibujos. Efectivamente, muchas de ellas coinciden con solsticios solares y con ortos lunares. Pero según la investigadora, la Pampa fue dibujada en el primer milenio de nuestra era por el pueblo Paracas y Nazca. En sus estudios hace la siguiente reflexión. ¿Cómo y para qué fueron realizadas por una cultura supuestamente primitiva que no podía volar? Solo podían haberlas planeado y dibujado a una escala menor. Pero ¿cómo pudieron luego trazarlas en su sitio y darles la orientación correcta? Es un enigma cuya solución tomará todavía muchos años. Tenemos delante de nosotros una de las tareas más importantes del estudio de nuestra historia, que nos llevará a la comprensión del hombre del pasado y de su manera de pensar. Las frágiles líneas se han conservado por el escasísimo o inexistente régimen de lluvias, pero hay zonas donde se aprecian rodadas de coche que las han destruido. Incluso la carretera panamericana atraviesa la Pampa. La colección de más de 16.000 cráneos del Museo Arqueológico de Lima permite el estudio patológico de estas antiguas culturas. Estos cráneos Paracas y Nazca fueron sometidos a una traumática deformación, al parecer tan solo por criterios estéticos. La cabeza estilizada y apepinada era símbolo de clase alta. Las deformaciones se conseguían atando dos tablillas, una en la parte frontal y otra en la occipital, y aumentando la presión progresivamente. Con el paso de los años, conseguían una frente plana y una bóveda elevada. Muchas culturas anteriores y posteriores a la de Paracas, incluso la Inca, practicaron las operaciones cerebrales con rudimentarios instrumentos quirúrgicos de obsidiana. Las trepanaciones se realizaban bajo los efectos enajenantes de la chicha como única anestesia. Normalmente curaban fracturas y hundimientos craneales producidos en la batalla y en menor número cefaleas y otras patologías. El porcentaje de pacientes que superaban la operación era pequeño. En estas muestras vemos con claridad cómo el hueso había crecido en aquellos que sobrevivieron a la intervención. También se aprecia claramente los que no la superaron. El armamento de estos pueblos lo constituían fundamentalmente porras y mazas estrelladas para aumentar su eficacia. Los golpes se dirigían principalmente a la cabeza del adversario, por eso eran tan frecuentes las fracturas de cráneo y las trepanaciones posteriores. Las batallas eran frecuentes y crueles en estas civilizaciones antiguas. Una muestra de ello nos la dejó la cultura Sechín, que se desarrolló 1500 años antes de Cristo en la actual provincia costera de Casma. Las estelas que cercan un edificio rectangular de piedra nos hablan de una batalla donde vencedores y vencidos están representados con una sorprendente técnica de bajorrelieve. Mutilaciones de miembros, rostros de guerreros muertos con los ojos cerrados, de cuyas cabezas emanan chorros de sangre, columnas vertebrales. Es sorprendente el conocimiento del cuerpo humano que tenían los Sechín. Esta estela representa los ojos de los vencidos. En otras, encontramos intestinos, trozos de pelvis, huesos. Posterior a Sechín, surge la civilización de Chavín de Huántar, considerada como el horizonte temprano del 1000 a.C. hasta el 300 d.C.
es la más influyente de Perú. En la Estela Raimondi, uno de los hallazgos más importantes de este periodo, vemos la figura antropomorfa de su dios creador, con rasgos de aves y felinos. En sus manos sostiene dos báculos, el símbolo del poder de los Andes. En cualquier rincón del Perú vemos pirámides y huacas. Es un enorme tesoro arqueológico del que los expertos estiman que se ha encontrado un 15% más o menos. Todos los días, este patrimonio de la humanidad es saqueado por las bandas de huaqueros. Cada hoyo que vemos en estas imágenes corresponde a una tumba milenaria profanada. Parece un paisaje lunar. La mayoría de las antiguas culturas enterraban a sus muertos con todo lo que poseían. Junto a un enterramiento pobre se puede encontrar el de un hacendado que iba pertrechado para su viaje a la otra vida con piezas de oro, plata, turquesa y otros materiales preciosos que acaban en manos de coleccionistas de todo el mundo. Son pobres y su necesidad les arrastra a esta actividad clandestina. Se arriesgan a ser detenidos. La pena mínima en Perú por el saqueo de lugares arqueológicos es de 10 años de reclusión. El Campo Santo de Sipán se encuentra sobre un antiguo cementerio mochica. Muchas veces, al cavar una nueva fosa, desentierran una momia con sus huacos de cerámica y sus adornos. Aquí fue enterrado el primer huaquero que entró en la pirámide funeraria del Señor de Sipán, el hallazgo arqueológico más importante de América de las últimas décadas. Se llamaba Hernil Bernal. Un compañero que entró con él nos cuenta la historia. Bernal y yo y otro compañero fuimos los que descubrimos el Señor de Sipán. Fue una noche, buscamos trabajo y realmente no encontramos. Fuimos a la huaca y tenía el sueño el Bernal de encontrar un tesoro. Y entramos de frente de noche. Empezamos a excavar 8 metros, en la cual el pozo iluminaba. Y Bernal, muchachos, dijo, es oro. Hay que entrar a ver. Entramos a ver. Y realmente encontramos al Señor de Sipán, alrededor tenía adornos, bastante oro. Y entramos nosotros, entramos y empezamos con delicadeza a coger las cosas. Y empezamos a sacar, a saquear más. Pero el pueblo se nos amotinó y Bernal empezó a botar tierra con oro y la gente empezó a coger todo lo que es el pueblo de Sipán. Empezó a coger piezas y esa gente se fue contenta. Al segundo día nosotros ya no llegamos al sitio ya, por temor a la policía, que realmente nos custodiaba el sitio ya. Bernal era muy querido por el pueblo, porque sus riquezas, lo que él realmente encontró al pueblo, le empezó a regalar todo Sipán. Se enteró del fallecimiento y todos los pobladores de Sipán, fue un llanto. Murió en su casa, lo tomaron como si fuera un delincuente, entraron armados los señores, con arma en mano, y empezaron a balacear todo lo que es alrededor de su casa. Más de 250 policías, de tanto balazo que tiraron, él salió por una esquina de su casa y lo mataron a sangre fría. Un hombre tan bueno, tan honesto, tan trabajador, un buen saqueador. Afortunadamente no llegaron a la cámara del Señor de Sipán, pero destrozaron la de un sacerdote. Generaciones enteras de saqueadores se han dedicado desde la llegada de los españoles a la destrucción sistemática de los vestigios arqueológicos del Perú. Todos los días, las partidas de profanadores dirigen sus pasos hacia una nueva huaca para intentar dar de comer a los suyos con los miserables dólares que consiguen de los traficantes de antigüedades.
Estas son las piezas de oro procedentes de la tumba del señor de Sipán que incautó la policía al huaquero Hernil Bernal y que dieron la pista al arqueólogo Walter Alba para descubrir ese extraordinario mausoleo moche. Cientos de pirámides quedan por excavar. Parecen colinas por el efecto de las lluvias que, aunque escasas, las deforman y las mimetizan con el paisaje. Esta es la Huaca Rajada, como popularmente se conoce al complejo funerario del señor de Sipán. Las excavaciones continúan actualmente en este hallazgo prodigioso. Es la primera vez que se encuentra un enterramiento intacto de un gran señor moche. Un contexto completo de unos 1.700 años de antigüedad con una serie de elementos relacionados entre sí que permiten avanzar decisivamente en el estudio de esta cultura. El descubrimiento de la tumba del señor de Sipán sintetiza un poco el drama de la arqueología peruana. Un país con un extraordinario pasado, con muchos monumentos y testimonios de pueblos y culturas que se han sucedido a lo largo de 3.000 años, pocos recursos para conservarlos y el saqueo permanente de estos monumentos para abastecer el mercado de coleccionistas de arte. Sipán es un santuario moche, estaba a punto de ser saqueado a inicios del año 87, cuando el Perú vivía una crisis muy severa. Los profanadores, las bandas de profanadores azotaban el campo, los lugares arqueológicos. Fue un escándalo el saqueo de una tumba rica con algunos objetos de oro. La policía interviene un día 23 de febrero de ese año, requisan algunas piezas de oro. Yo llego a la estación de policía una noche de este verano y puedo ver con asombro que estamos frente a dos o tres objetos espectaculares que necesariamente tenían que provenir de una riquísima tumba saqueada. Al día siguiente, con la policía, constatamos que efectivamente se había saqueado una tumba muy rica. La policía siguió investigando. Nosotros tratábamos de proteger el lugar, pero era inminente su destrucción. Casi toda la población, incentivada por los traficantes y por los saqueadores profesionales, vinieron al monumento para destruirlo, para saquearlo. Decidimos una intervención de emergencia. Después de una dramática intervención inicial que supuso desalojar a los profanadores y a los pobladores que estaban posesionados del lugar, iniciamos el trabajo de lo que consideramos un trabajo de rescate arqueológico, que nos condujo unos 6 meses más tarde a unos de los descubrimientos más fascinantes de la arqueología del Nuevo Mundo. Enterrado en un ataúd de madera, el primero que se descubría en América, el gran señor de Sipán yacía con una gran profusión de objetos de oro y plata. En la réplica que ocupa el lugar del féretro original, podemos apreciar estos ornamentos que le definían como un gobernante. Su cadáver se conserva en el Museo Brunin de Lambayeque. Fue enterrado junto con 3 mujeres, un guerrero, un sacerdote y un niño. Más arriba, en una esquina, el guardián al que le cortaban los pies para que simbólicamente no pudiese escapar. Era un niño de unos 9 años que, gracias a su pureza, podía conducir al señor hasta la otra vida. Cientos de vasijas de cerámica llenas de alimentos aseguraban la subsistencia en el más allá. Para todos, era un honor ser enterrados al mismo tiempo y junto al gran señor. Su consejero personal era el último al que sepultaban. Lógicamente, se trata de un entierro del más alto rango. Hay joyas, ornamentos de oro, piezas de una calidad, de una exquisitez en el campo de la metalurgia y de la orfebrería deslumbrantes. Pero también estamos encontrando que cada uno de estos objetos y de estas joyas tiene una especial simbología religiosa que nos permite acceder al profundo conocimiento y a la concepción del mundo de los moches. En la actualidad se han encontrado 12 tumbas en este mismo complejo funerario. Las más importantes son las del señor de Sipán, la de un gobernante anterior al que llaman el viejo señor,
y la del sacerdote, que en la sociedad moche era el segundo en la jerarquía después del gobernante. Los trabajos se ejecutan minuciosamente, fotografiando cada nuevo descubrimiento, anotando hasta el más mínimo detalle que pueda contener información. Es un rompecabezas donde cada pieza debe ser debidamente encajada para reconstruir la historia de este pueblo que vivió aquí hace casi 2 milenios. Hasta los ladrillos de adobe, que los huaqueros suelen destruir en sus saqueos, son clasificados por grupos. La gente solía donarlos para la construcción de la pirámide. Cada familia los marcaba con su propio sello. Todas las piezas son debidamente registradas. Los campesinos pobres son incentivados a destruir o a saquear las tumbas de sus antepasados por los traficantes. Los traficantes obedecen a un mercado internacional de obras de arte que demanda objetos arqueológicos. Y mientras exista en Estados Unidos o en Europa personas que pretenden adquirir objetos de arte para decorar o porque aman la cultura, supuestamente aman la cultura, lo que están promoviendo es el saqueo, la destrucción, la mutilación de la historia de la humanidad, no solamente del Perú. Nosotros, los arqueólogos, no recuperamos objetos. Nosotros recuperamos información, recuperamos testimonios, recuperamos historia que nos permite reconstruir el pasado de la humanidad. Cada noche, al amparo de la oscuridad, los profanadores continúan encontrando tesoros, saqueando tumbas moche, Chimú, Chancay, Paracas, Nazca. Las piezas que encuentran son adquiridas a precios miserables por los marchantes sin escrúpulos e introducidas en el mercado negro. Con la baqueta van explorando el suelo. Tienen una gran experiencia para interpretar al tacto lo que hay debajo, pero en muchas ocasiones rompen y mutilan piezas de un valor incalculable. Las momias son extraídas a pedazos, malogrando toda la información que poseen, y las telas y palios funerarios destrozados son abandonados entre la arena. Esta es una tumba Chancay. Nos encontramos a 1 hora de Lima por la Panamericana. Todo el territorio costero es como una enorme huaca con cientos de miles de enterramientos. La policía no puede cubrir tanto terreno y las bandas de saqueadores burlan constantemente la vigilancia. Muchos huaqueros mueren al cabo del año enterrados vivos. A veces, las frágiles paredes de los pozos que excavan se desploman sobre ellos, sepultándolos.
Mira, ahí bote. Mira. Los cadáveres momificados eran amortajados con telas decoradas con dibujos. Las más interesantes son las telas paracas. Sorprende la técnica textil que poseía esta cultura que data de los primeros siglos de nuestra era. Abandonamos la costa y nos dirigimos al este, al encuentro de la cultura Chachapoyas. Poco a poco los valles se van cubriendo de vegetación. Estos indios blancos, como también se les ha llamado, vivían en lugares caóticos. Podemos ver las antiguas murallas de sus poblados en riscos y acantilados de acceso imposible. Sin duda, Cuelap es la ciudad más sorprendente de los Chachapoyas. Situada a 3.000 metros de altura, era una fortaleza inexpugnable. La ciudadela de las nubes. Las murallas tienen una longitud de 600 metros y entre 10 y 20 metros de altura. Está construida con bloques de piedra caliza de hasta 3 toneladas de peso. Cuelap es de forma rectangular. Uno de sus lados se asoma a un abismo de cerca de 1.000 metros de altura. El conjunto tiene una extensión total de 60.000 metros cuadrados. Las entradas están construidas en angostos desniveles en forma de embudo, estrechándose poco a poco hasta no permitir el paso de más de una persona. Los señores del abismo fueron conquistados por los incas en 1470, pero sus hordas guerreras no lograron entrar en Cuelap por la fuerza de las armas. Túpac Yupanqui cortó los suministros de alimentos y agua y tras un asedio de meses, los chachapoyas tuvieron que rendirse. En el interior de las murallas hay una auténtica ciudad con 420 casas de planta circular que estaban rematadas por techos de paja cónicos y puntiagudos. En la construcción de Cuelap se emplearon 25 millones de metros cúbicos de bloques de piedra, el triple que para levantar la pirámide de Keops en Egipto. No se sabe con certeza cuándo se construyó. Hay autores que la datan en el 900 de nuestra era. Pero, ¿cómo pudieron realizar esa colosal obra con los medios que se supone tenían en aquella época? De momento, eso es un misterio más de los que guarda celosamente el Perú. Las excavaciones arqueológicas que se están realizando todavía no han descifrado el enigma de esta extraña civilización de las alturas, pero los trabajos no cesan. El estudio de los cadáveres que encuentran y de la cerámica será determinante para poder entender a los chachapoyas. Una de las primeras descripciones que tenemos de ellos se la debemos al cronista de las Indias, Cieza de León, que se queda admirado porque eran los más blancos y agraciados de cuantos había visto. Algunos investigadores afirman que estos indios blancos tenían un origen europeo por la presencia de evidencias culturales del viejo continente en los vestigios encontrados hasta ahora en la selva. Estas arriesgadas teorías cuestionan la historia oficial, puesto que sitúan la llegada a América de algún grupo europeo en fechas anteriores a la de Colón.
Atravesando pampas y zonas de exuberante vegetación, se llega a los enclaves más escondidos de los Chachapoyas, como la Laguna de los Cóndores, Carajía o La Petaca, en el Valle del Utcubamba, el acantilado donde viven los muertos. En la montaña sagrada de La Petaca hay más de 100 chulpas funerarias donde depositaban a sus muertos momificados. No se sabe cómo pudieron construirlas en estas paredes, a veces incluso contraplomadas. Se supone que dispondrían de algún tipo de andamiaje que destruirían una vez depositada la momia en la cámara funeraria para que nadie pudiera perturbar su sueño eterno. Pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia que permita afirmar que fuese así. Pero aunque parezca mentira, hasta aquí también llegaron los saqueadores. La información que contenían estas chulpas podía haber arrojado un rayo de luz en la investigación de este enigmático pueblo, pero se destruyó impunemente. Sin embargo, en la Laguna de los Cóndores se están encontrando enterramientos en mejores condiciones de conservación. Bajo la supervisión de la arqueóloga Sonia Guillén y del decisivo impulso del sacerdote español Diego Isidoro, varias decenas de fardos funerarios han sido rescatados y depositados en el Museo de la Ciudad de Leimebamba. Las momias chachapoyas son el producto de un proceso bastante sofisticado. Los cadáveres eran vaciados y sellados mediante unos tapones que les colocaban en el ano y la vagina. La boca se rellenaba con algodón para evitar el hundimiento de las facciones. Luego procedían al enfardelamiento con varias capas de tela, la última de las cuales se adornaba con el dibujo esquemático de los rasgos faciales del difunto. Gracias a este proceso y al ambiente seco y frío de las chulpas de los acantilados donde eran depositadas, su estado de conservación es extraordinario. Una vez confeccionados, los fardos funerarios se introducían en unos envoltorios de madera que hacían las veces de ataúd. Poco a poco, los fardos de la Laguna de los Cóndores irán aportando información a los especialistas. Posiblemente dentro de unos años, muchas de las incógnitas actuales sobre los indios blancos serán despejadas. Aunque son muchos los secretos que esconden, quizás algún día sabremos qué nos quieren decir los rostros de mirada perdida de los sarcófagos de Carajía, esta especie de moáis peruanos que guardan en su interior las momias chachapoyas. ¿Cómo y por qué fueron colocados allí? De momento no hay respuesta. Tenemos que conformarnos con la emoción que produce contemplarlos y saber que en nuestro mundo todavía quedan muchos misterios por descubrir. Y por fin llegaron los incas. Su imperio, el Tahuantinsuyo, se extendió desde el actual Ecuador hasta Argentina y Chile, absorbiendo todas las culturas anteriores. Se convirtieron en los señores de los Andes. Construyeron ciudades insólitas como la sagrada Machu Picchu, abandonada antes de la llegada de los españoles. No se sabe con certeza quién vivió allí. Pero la leyenda cuenta que estaba habitada por vírgenes consagradas y por sumos sacerdotes que eran magos del otro mundo, y que en el Intihuatana, su observatorio astronómico, eran capaces de atar al gran Inti, el supremo dios Sol.